Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. ¿Se ha preguntado cuántos insectos existen en el mundo? Estamos hablando del grupo de seres vivos más abundante en la Tierra. Según la Real Sociedad de Entomología de Londres, en la superficie terrestre existen unos 10.000 millones de insectos por kilómetro cuadrado, muchos de ellos pertenecientes a especies desconocidas aún por la ciencia. De ahí la importancia de instituciones como las que les presento a continuación. El Salvador cuenta con un impresionante museo de insectos que fue fundado en 1940 y cuenta con más de 70.000 especímenes, algunos ya extintos, y que está situado en la Escuela del Centro de Tecnología Agropecuaria. Este espacio es un importante aporte para la investigación, no solo para el control de plagas, sino también para la conservación de los insectos con funciones benignas para los cultivos. Esto sirve para las capacitaciones que damos a las escuelas, a los niños, a los bachilleres agrícolas, a la Escuela Nacional de Agricultura, a los que estudian agronomía en la Universidad de Salvador, porque es necesario, en primer lugar, que usted conozca a los insectos para posteriormente hacer un control de esos insectos y evitar evitar las pérdidas en los cultivos agrícolas. Es el primer objetivo, y la otra es la conservarlos, porque en el futuro posiblemente varios de estos especímenes ya no existan fuera de estas paredes, y es el único lugar donde podemos encontrar algún insecto que existió aquí en El Salvador. Para los encargados del museo, la importancia no solo radica en el estudio de las especies o afectaciones que puedan causar en cultivos, sino también en el análisis de cómo evitar seguir dañando el medio ambiente con insecticidas tóxicos que afecten mucho más que las plagas. El uso indiscriminado de insecticidas está reduciendo las poblaciones en general. Lo malo de eso no es que se mata o controla a insectos plaga, sino que también mata a insectos benéficos, que en la mayoría de ocasiones nosotros como productores o técnicos no identificamos cuáles son buenos y malos. Entonces la aplicación que se hace pues afecta a los dos tipos de insectos. El Salvador pretende poner en marcha un ambicioso plan de rescate agropecuario, y los conocimientos sobre las afectaciones en cultivos por el mal manejo de plagas es fundamental para la agricultura del país, por lo que el museo será una fuente de información importante en la búsqueda de un mejor desarrollo del sector. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua. Las luces del sur son un fenómeno atmosférico muy similar al que ocurre en el Polo Norte, conocido como auroras boreales. En la siguiente cápsula se nos explica las causas físicas de este espectacular fenómeno. Y hablando de auroras boreales, les presento a continuación a una mujer con una singular profesión, cazadora de auroras boreales. Una actividad que en Rusia reúne a una comunidad de amantes de los cielos de colores mágicos.
a la caza de las mejores auroras boreales. Estamos en la región de San Petersburgo, en Rusia, uno de los mejores lugares para disfrutar de estas mágicas luces del norte. El mejor periodo es desde mediados de septiembre hasta mediados de marzo, pero no es fácil. Solo aparecen cuando el sol está lo suficientemente activo, la noche es lo suficientemente oscura y el cielo está lo suficientemente despejado. Empecé a cazar auroras boreales hace mucho tiempo, en 2015. Conducía por la avenida Engels con mi familia y vi la aurora boreal sobre mí, pero como estaba bajo las luces de la ciudad era imposible hacer buenas fotos o buenas tomas. Los miembros de la asociación fundada por Natalia monitorean las condiciones climatológicas para tratar de predecir cuándo y dónde podrán verse las mejores auroras boreales. Para algunos esta noche es su primera experiencia. Es la primera vez que veo las auroras en los últimos años, ha sido mi sueño. Otros son veteranos, como Roman, entró en la asociación en 2019, pero tuvo que esperar 2 años para ver su mejor aurora boreal. La más hermosa fue en septiembre u octubre de 2021. Fue en Pitirisha, en el río Ladoga. La paciencia es una cualidad fundamental para los cazadores de auroras boreales. Ahora apuran la temporada, conscientes de que cuando llegue la primavera tendrán que esperar de nuevo noches más oscuras. Fue el célebre escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke quien dijo: "La ciencia es magia que no entendemos aún". Con ello se refirió a la fascinación que produce el conocimiento, muchas veces producto de fenómenos que nos resultan contraintuitivos. Este principio está en la base de los talleres conocidos como telecochips. Descubrir el instrumento musical que suena sin tocarlo, construir una antena con un bote de papas o adentrarse en el nacimiento de la radiocomunicación y en el código Morse. Todo ello y mucho más es posible gracias a las telecochips de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia, que celebró una nueva edición de esta iniciativa a finales del pasado mes de diciembre. Las telecochips son una actividad que llevamos muchos años haciendo en la escuela. La idea, pues, es poder ofrecer talleres divulgativos sobre telecomunicación, principalmente a alumnos de secundaria y de bachillerato. Son talleres muy interesantes para ellos, son formativos, se lo pasan también bien, que esa es un poco también la idea. Y es lo que consigue, por ejemplo, este taller que traza un recorrido por la historia de la música electrónica con el theremin como gran protagonista. Y es curioso que cuando llegas a los tablets, cuando llegas a los sensores, a las interacciones, a los interfaces, por ejemplo, como puede ser la Xbox que ellos conocen, o la Nintendo que han tenido y tal, ¿no? La Wii, por ejemplo, ¿no? O ya más quizás más actualmente, ¿no? Superficies de control para producir sonido a través del ordenador, siempre les fascina el theremin. Siempre, siempre. Es increíble, o sea, porque es tan curioso, ¿no? Y aparte es tan disruptivo, ¿no? Es decir, la cosa gestual como tal, que empezó en el año 19 con la propuesta del F-Theremin, de León Theremin, no se retoma hasta prácticamente ya iniciado el siglo XXI, cuando aparece, por ejemplo, la Xbox, ¿no? O incluso la... En este otro, los alumnos y alumnas aprenden qué son las antenas. Pueden crear su propia antena casera y comprobar cómo han ido evolucionando, por ejemplo, las de los móviles. Hacemos hincapié en que la comunicación es invisible, que tú las ondas no las puedes ver, pero están ahí presentes y te permiten, pues, hablar por el móvil, ver la televisión o escuchar la radio. Y les explicamos cómo los ingenieros de Teleco desarrollamos antenas o otros dispositivos que nos permiten captar esas ondas y transmitir y convertirlas en imágenes o sonidos. Les enseño la evolución desde el primer teléfono que yo tuve, que era muy grande, a los actuales. Van viendo las antenas, cómo han ido evolucionando y que actualmente ya no se ven porque están dentro del terminal, pero que los teléfonos actuales llevan hasta 6 o 7 antenas integradas y eso les gusta mucho verlo. Mientras, el taller de radiocomunicaciones desvela todos los secretos de la telegrafía. Yo les doy un taller sobre los inicios de la radio, el nacimiento de la telecomunicación mediante el telégrafo y la radiotelegrafía. Les enseño el montaje de un pequeño oscilador con el que se puede hacer transmitir señales telegráficas a muy corta distancia y practicamos un poco el Morse así de manera lúdica. Las jornadas se completan con una visita al Museo de Telecomunicación, todo ello enmarcado dentro de las actividades del proyecto Erasmus Plus Innosit, entre cuyos socios se encuentra la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. La minería ilegal se ha desbordado en la Amazonía, la fábrica de agua dulce más grande del mundo.
Según un estudio publicado por MAP Biomass, entre 1985 y el 2020, el área explotada en Brasil creció 6 veces. Esto es que pasó de ser de 31.000 a 206.000 hectáreas, lo que ha propiciado que ahora ocupe un área mayor que la minería industrial. Aumenta la minería ilegal de oro en Brasil. Aeronaves sin permisos ni planes de vuelo registrados apoyan una extracción ilegal que aumenta la contaminación y la deforestación en reservas indígenas de la Amazonia brasileña. Falta de voluntad política y operaciones policiales solo puntuales, aunque muy publicitadas, hacen que analistas del medio ambiente y centros de estudio entiendan que se hace bien poco. Seguimos siendo testigos de esta frustrante falta de voluntad política en Brasil para comprometerse con lo que es un problema devastador que contribuye a una importante deforestación en la mayor selva tropical del mundo. Gran parte de esta expansión de la minería ilegal de oro se produce en territorios indígenas y áreas protegidas. Pese a que en septiembre la policía brasileña cerró más de 50 pistas de aterrizaje clandestinas y 3 puertos fluviales dentro de la reserva del pueblo Yanomami, la estructura sigue intacta. Pero para el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lo importante no es acabar con la minería ilegal, sino saber cuánto oro logran extraer. Mi intención es, si no ahora, en algún momento, obviamente con un helicóptero, aterrizar en una zona minera. No vamos a detener a nadie, no será una operación de inspección de la minería ilegal, solo quiero hablar con ellos, para que podamos tener una idea de la cantidad de oro que extraen. En los últimos años han surgido en Brasil cientos de minas de oro ilegales. Los grupos de defensa del medio ambiente y de los derechos de los indígenas estiman que hay al menos 20.000 mineros ilegales en tan solo una zona que tiene el mismo tamaño que Portugal. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, nos referimos a la idea de asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Un reto enorme que enfrentamos en la actual crisis ambiental y que se refleja ya en la mayor feria tecnológica del mundo. En el CES de Las Vegas, la feria tecnológica más grande del mundo, este año una de las palabras clave ha sido sostenibilidad. Los fabricantes de vehículos eléctricos han expuesto desde coches de carreras a excavadoras, pasando por motos como esta Superbike, que aseguran son capaces de competir con las principales marcas del mundo. Escuchamos al director ejecutivo del fabricante de motos Daimon. Esa es la clave. Hasta que nosotros llegamos, si querías pasar de una moto con motor de gasolina a una eléctrica, tenías que aceptar compromisos que a nadie le gustaban. Por eso nos hemos centrado en desarrollar un tipo de tecnología eléctrica totalmente nueva, que aporta la potencia y la energía necesarias para superar las prestaciones de la gasolina. Esta moto es capaz de alcanzar 320 kilómetros por hora, tiene 235 kilómetros de autonomía, pasa de 0 a 100 en menos de 3 segundos y es tan buena o mejor que las superbikes de los principales fabricantes. Pero ¿qué ocurre con otros vehículos, como los camiones que consumen grandes cantidades de gasolina? La versión eléctrica también existe. Este camión que está detrás de mí es totalmente eléctrico y cualquiera puede comprarlo siempre y cuando esté dispuesto a pagar hasta 3 veces el precio de un camión diésel o de gasolina. Otro reto, encontrar un lugar para recargar. Nadie de la empresa quiso hablar ante las cámaras, pero en privado reconocieron que la infraestructura para poder recargar este tipo de vehículos es aún incipiente. En cambio, los fabricantes de esta superbike eléctrica nos dijeron que la carga es relativamente sencilla. Ya hay decenas de miles de estaciones de recarga en América del Norte y en Europa, ya están prácticamente por todas partes. No es de extrañar que una de las grandes marcas expuestas aquí sea Tesla, la empresa de Elon Musk ha construido el Vegas Loop, un túnel subterráneo bajo el centro de conferencias para transportar a los pasajeros de un recinto a otro. Tras descender a los túneles, los visitantes se suben a uno de los vagones en una de las 3 estaciones para emprender un viaje subterráneo rápido y sostenible, aunque ligeramente inquietante.
Uno de los conductores nos ha asegurado que viajaremos así dentro de poco. Por lo pronto ya está prevista la ampliación del Vegas Loop, que cubrirá más de 45 kilómetros con 51 estaciones en la ciudad de Las Vegas. Recuperar los espacios públicos después del confinamiento por la pandemia y hacerlo para celebrar la paz tiene un significado profundo para la sociedad colombiana. Una nación que ha transitado por caminos difíciles después de los acuerdos para detener la violencia con más de 50 años de presencia en el país suramericano. Además de ser escenario de armonía, el festival desarrollado por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación sirvió como espacio de reactivación económica ante el caos de la pandemia. Ha sido muy bello porque realmente son muy pocos los espacios en los que se encuentra toda la población, ¿saben? Y eso es muy importante también, y más en un país que quiere apostarle a la vida, ¿sabes? Entonces ha sido muy interesante la gente, los artistas que han estado en escena, los mensajes que hemos recibido y que han llegado por redes han sido bastante positivos, incluso nos invitan a seguir y a seguir y a seguir. Fueron dos días en los cuales se reunieron víctimas y firmantes del acuerdo, reafirmando que la paz es la consigna que debe primar en nuestra sociedad. De entrada hay que decir algo, y es que todavía hay mucho estigma en cuanto al acuerdo de paz y su implementación, ¿no? O sea, hay quienes todavía creen que quienes estuvimos alzados en armas como combatientes somos máquinas de guerra, ¿no? Entonces es una forma también de llegarle a personas que, si bien no vivieron de manera cerca o inmediata el conflicto, lo vieron por medios de comunicación y que seguramente hay una realidad muy desvirtuada. Creaciones y prácticas cuyo hilo conductor fue la paz, la memoria y la reconciliación se exhibieron durante el festival para generar un tejido común y hacer de Bogotá epicentro de la paz y reconciliación. Bueno, y ya que estamos hablando del proceso de paz en Colombia, escuchemos el testimonio del periodista y escritor Ricardo Silva, quien nos habla de cómo se ha vivido esta transición. Yo soy periodista hace 20 años, quizás mucho más. Siempre tengo que estar pendiente de lo que está sucediendo. Pero era muy difícil en cualquier caso, pues desconocer las dimensiones de lo que sucedió el año pasado, en especial el estallido social, pero también desde el año 2019. Realmente esto viene acumulándose, sino durante siglos, por lo menos en los últimos 10 años y más en el último gobierno, pues se ha acumulado un descontento brutal que, a mi modo de ver, tiene toda la razón. Es el desprecio que ha habido por la ciudadanía en Colombia. Realmente es difícil de encontrar en sociedades democráticas. Yo creo que hay una causa principal, que es el desprecio profundo del grupo de élite que domina nuestra democracia. Se supone que la democracia es la promesa de la igualdad, de la solidaridad, de la libertad, y eso solo lo consigue un grupo menor. Y eso significa que cada tanto se estalla para que la democracia sí lo sea, para que cumpla sus promesas. Los jóvenes saben mucho mejor para dónde vamos que los demás. Yo me considero ya a mi edad una persona liderada por los jóvenes. Yo estoy pendiente de lo que ellos hagan más que decirles qué hacer. Yo creo en las intuiciones de los jóvenes, en las reacciones de los jóvenes, en la rabia de los jóvenes, en las propuestas de los jóvenes. No son estallidos sin forma los que han sucedido. Los jóvenes piden cosas concretas. Y yo estoy de acuerdo con lo que piden. Mi criterio como escritor y como columnista y como ciudadano es la defensa de la democracia. Yo creo que los que lo están haciendo son los jóvenes y voy detrás de ellos. Bueno, yo estoy muy contento de haber tenido esta oportunidad de estar con ustedes. Sé que es un canal que llega a muchísimas personas y para mí es una gran satisfacción poder decir las cosas que pienso como las pienso.
soy consciente de la oportunidad y espero haberla aprovechado. La industria cinematográfica uruguaya ha pasado por altibajos en las últimas décadas, pero el éxito internacional de algunos largometrajes parece inyectar gasolina a la narrativa audiovisual del país suramericano. Desde la ficción sobre la vida rural hasta un documental en el que se muestra la cara humanitaria de un país, el cine uruguayo luce cada vez con más fuerza su calidad, su potencial y su capacidad de sobresalir, pese a estar muchas veces escondido entre dos gigantes como Argentina y Brasil. Con reconocimientos internacionales en el último cuarto de siglo, la industria audiovisual uruguaya cuenta con un crecimiento exponencial que se confirmó recientemente con El empleado y El patrón, ficción premiada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y El gran viaje al país pequeño, documental que fue reconocido en el certamen de Gramado en Brasil. Micaela Solé, su productora ejecutiva, habla sobre la génesis de este interesante audiovisual. Cuando surgió la idea de la misión humanitaria, en su momento el gobierno de José Mujica, la directora Mariana Viñoles estaba viviendo en Suiza, circunstancialmente, y bueno, sintió que era como una oportunidad muy única, o sea, como que estaba ocurriendo algo histórico, que ocurría por primera vez en Uruguay, esto va a ser una misión humanitaria en el marco de las Naciones Unidas. El gran viaje al país pequeño es un documental que refleja la vida de los refugiados sirios que llegaron a Uruguay en 2014 en el marco de una misión humanitaria junto a Naciones Unidas, que encabezó el entonces presidente José Mujica, poniendo al país en los ojos del mundo. Esta cinta recibió 4 reconocimientos en el Festival de Cine más importante de Brasil: mejor directora, especial del jurado, público y crítica. Solé entró como productora cuando las familias ya estaban en Uruguay y su rol fue, fundamentalmente, aportar una mirada externa, conseguir fondos, ser un apoyo logístico y poder compartir enfoques y opiniones sobre el desarrollo del documental. La producción audiovisual de Uruguay lleva 25 años dando de qué hablar: 25 Watts en 2001, Whisky en 2004, El baño del Papa en 2007 o más recientemente Los tiburones en 2019, obtuvieron galardones en festivales internacionales, a lo que se une que muchos creadores eligieron el país suramericano para sus filmaciones por motivos como beneficios fiscales, buenas locaciones, cortas distancias y reconocidos profesionales en el sector. En verdad, qué gusto que nos hayan acompañado en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.